las deformaciones horizontales y los hundimientos del material detrás de las pantallas ancladas. Las pantallas ancladas son estructuras que no son completamente rígidas y que durante el proceso constructivo permiten la distensión de esfuerzos en el suelo. Tenemos como resultado que se generan deformaciones arriba y detrás de la pantalla y deformaciones también en el cuerpo, en la estructura de la pantalla. Estas deformaciones pueden terminar siendo excesivas, como en este caso de una pantalla donde por errores de diseño se mezclaron pantallas activas y pantallas pasivas. Las pantallas activas terminaron no funcionando, se deformó la pantalla más de 30 centímetros horizontalmente. Deformaciones excesivas de la pantalla. Por errores de diseño y en todos los casos se presenta cierto nivel de deformaciones. O sea, deformación cero en una pantalla anclada no vamos a tener. Al desconfinar el suelo, en el proceso constructivo de la pantalla, se generan deformaciones horizontales y deformaciones verticales. El efecto es agrietamiento en los fluidos vecinos y deformaciones de la estructura de la pantalla. Como en este caso, en el cual se generaron deformaciones sobre los predios vecinos. Y deformaciones de la pantalla. Como se observa en el suelo del predio vecino, se generaron deformaciones y hundimientos. O sea que al ejecutar la construcción de una pantalla de Tyvek, se generan asentamientos del terreno atrás de la pantalla y deformaciones de la estructura de la pantalla. Estas deformaciones deben preverse y deben diseñarse para minimizar las deformaciones. Debemos diseñar pantallas ancladas que no generen agrietamientos excesivos en los predios vecinos y que la pantalla en sí se comporte adecuadamente. O sea, que no se produzcan deformaciones horizontales excesivas. Se puede realizar cálculos relativamente precisos, teniendo en cuenta las propiedades de los materiales que componen el suelo y las características, la concepción de la pantalla. Cálculo de deformaciones horizontales y cálculo de deformaciones verticales detrás de la pantalla. PEC 1967 elaboró unos diagramas para tener una información aproximada de deformaciones verticales detrás de una excavación. Detrás de una excavación sin soporte. Al colocar el soporte de la pantalla anclada, van a ser menores que las que determina PEC. PEC tiene varios tipos de material, para arena o arcilla dura o blanda y para arcilla blanda a muy blanda. Los diagramas de PEC que todavía son vigentes para determinar
cuáles son las deformaciones en el talud al hacer una excavación. Teniendo en cuenta la profundidad de la excavación y las propiedades de los materiales, con el diagrama de Peck se pueden aproximar estas deformaciones. Ya para pantallas ancladas, Klug y Rohrke modificaron los diagramas de Peck y determinaron asentamientos de la pantalla, detrás de la pantalla anclada, de acuerdo a si es arena, arcilla rígida muy dura, arcilla blanda a medianamente dura o arcilla blanda a medianamente dura y RBH igual a 1.2. Chloe Rourke, 1990. Deformaciones detrás de muros arriostrados o anclados. Esta gráfica fue involucrada en el Código Colombiano de Puentes, CCP 2014. Se recomienda calcular las deformaciones utilizando elementos finitos. Los elementos finitos son relativamente precisos para calcular deformaciones en pantallas ancladas. Modelos de elementos finitos para calcular las deformaciones de las pantallas. Asentamiento y desplazamiento horizontal del suelo detrás del muro, levantamiento del fondo de la excavación y desplazamiento horizontal de la pantalla. Modelos de elementos finitos involucrando el proceso constructivo y las propiedades de los suelos o rocas y de la pantalla en sí. Grilla de elementos finitos para el cálculo de deformaciones en pantallas ancladas. Teniendo en cuenta las etapas de la excavación, se realiza el cálculo de las deformaciones horizontales de la pantalla y las deformaciones verticales detrás de la pantalla, utilizando modelos de elementos finitos. Tenemos estas herramientas, debemos utilizarlas para conocer en nuestros diseños cuáles van a ser las deformaciones que se deben esperar en un determinado caso. Muchas gracias.